It's for me. It's not only about this album. It's about my life and what I do as a DJ. You know, I always try to share my passion and try to bring people together. That's what I do, you know, that's why I love the nightlife so much, because for one moment, it doesn't matter if you know, rich or poor, gay or straight, if you're black or white, you know, everybody's together sharing, you know, a moment with music. And that's why I love this life so much, you know. So the message would be a message of love, basically. Bueno, y traduzco, que básicamente lo que quiere transmitir es un mensaje de amor. Tocar la música es que no importa de dónde vengas, la raza, simplemente todo el mundo queriéndose, todo el mundo juntos y siendo uno y pasándoselo bien. Siguiente pregunta. Si alguien quiere, bueno, estoy en el pasillo. Me preparo para grabar primero. David, cuéntanos, después de esta carrera de éxito, ¿cuál es la estrategia de marketing que has seguido? Okay, despacio. Tienes una carrera de éxito consolidada, ¿cuál es la estrategia de marketing que has seguido? No tengo una estrategia de marketing en mi vida, no es así. El marketing está importante, claro, pero no, para mí viene después de la música, ¿sabes? Cuando he terminado el disco, ahora es el trabajo de EMI de hacer el marketing del disco. Yo no lo pienso así, pero no digo que no es importante, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es de hacer música y pinchar música cuando estoy DJ. Y es verdad que, how do you say choose? Elegir. Elegir. Que elegir cosas justas en la vida es importante, pero mi marketing no es más que eso. Elegir un artista justa para trabajar conmigo, o decimos, cuando me viene la idea de trabajar con artistas del hip hop, por ejemplo, es más estrategia artística que marketing para mí, pero solo yo. And how do you choose these artists? Well, I just choose artists that I love, because I have fans, but I'm also a fan. And you know, for me, it's a blessing to work with such talented people, and people that can take my music and take it to the next level. And it's actually one of my favorite moments when I'm in the studio with an artist that is creating a song on my music. It's really incredible. And but you know, like right now, I'm getting famous for working with all those big stars, but I've done this for many years with people that were not so famous, and they're as important to me as the big ones, you know. And look, I was playing, of course, you know, those records that I played with Usher and Tyler Cruz and all those guys, but I also played you Titanium with Sia, and Sia is not very famous, but she's amazing. So it's about the talent. Que para él es un honor trabajar con esta gente, él es fan de ellos, pero que lo mismo que él inspira, él también es inspirado. Que le gusta trabajar con gente famosa, pero que también lleva haciéndolo mucho tiempo y no con gente tan famosa. Que en este álbum tiene canciones con gente que sí que es popular, pero también con gente que no lo es y a él
es importante el para de las dos formas. Hi, I'm Lidia Moran from Cadena 100. I present your songs every day. Oh, wow. This is a radio? A radio station called Cadena 100. Okay. Oh, yeah. Yes, I know it. Do you know it? Yes. Oh, well, well done. is there anything you want us to say about you? Because I present you every day. So yeah, you should say, go buy the album, go buy the album. Okay, and I'm joking. No, I think anything else? The statement of this album, really, because I call it Nothing But The Beat, and because it's a double album, is that, you know, of course, you know, all my life I wanted our music to be as respected as hip-hop and rock and pop, and finally now it's happening. And at the same time, I don't want to forget where I'm coming from, what my roots are, and my work as a DJ, and my responsibility as a DJ to go a little bit forward in music and more experimental. And that's why I wanted this to be a double album, and I came with the second album that is 100% electronic, and also that this album comes for free, actually. Because it's the price of a simple album, not the price of a double album. So I want to use also the success that I have now that I'm crossing over, also to educate people that know me from the radio hits that you probably play, and maybe they can also discover something else, a different side of me with this album. Okay, I will have to resume all of that in your 10-second intro. Yeah, I'm really bad to be short in my sentences, okay. I'm sorry. It's okay. Could we have a say hello to our listeners, please? Of course. Oh, okay. I got this. Oh, you do a liner now? Yeah, just in case. In Spanish, could it be? Si, yes, of course. Can hola, soy David Guerra, y esto... Ah, y esto es, and this is... Cadena 100. Okay. Hola, soy David Guerra, y esto es Cadena 100. Thank you very much. Muy bien. Muy bien, muy bien. Très bien, merci beaucoup. Ah! Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, darte la enhorabuena por este nuevo álbum y gracias por haberlo venido a presentar aquí a Madrid. Y... Tú hablas como un DJ de radio. Ah, claro, es que soy. Ah, entiendo, porque me pareces muy profesionista. Ah, gracias, hombre. Escucha, presento... Ya, también la compañera lo ha hecho muy bien, claro que sí. Presento todos tus discos a diario, además, ¿eh? Que lo sepas, mis oyentes están encantados contigo. ¿Pero más que Elia o no? Bueno. Mira, yo te quería preguntar, porque todo el mundo te conoce en el terreno profesional, eres el DJ y productor más mediático en estos momentos en todo el mundo, así eres considerado en el sector. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo eres, pero en el terreno más personal? ¿Cómo es David Guetta cuando estás solo, cuando estás con tu familia? ¿Cuáles son tus gustos o qué música escuchas cuando estás solo? Venga, va. En español, ¿eh? Gracias. Dicemos que es una persona igual, porque para mí no tengo una diferencia dentro de mi trabajo en mi vida personal. La música es mi vida y todos los días estoy trabajando con música. Como DJ o como productor, pero sí, es verdad, tengo también dos niños pequeños y una mujer, pero hacemos la fiesta aquí en Ibiza juntos, ¿sabes? FM Famous. Pero es como si toda la gente en mi familia está... En el barco de la música conmigo, ¿sabes? Personas normal cantan una canción para el niño para dormir, ¿no? Uh-huh. Yo estoy haciendo percusiones con mi hijo cuando está 3 años antes de dormir. Pero es vida personal normal, solo que es verdad que no soy mucho a casa. Estoy todo el día, todos los días en un país diferente.
Y por eso que durante el verano tengo mi familia en Ibiza, así al menos le puedo estar con mi familia 2 días a la semana, ¿sabes? Por eso que por 3 meses estamos aquí en Ibiza, en España. Uh-huh. Oye, y mira, ahora mismo en España hay una polémica y es que gente famosa, yo quiero que te mojes, ¿vale? Gente famosa, de repente, gente que son futbolistas, gente que trabaja en la tele, colaboradores de televisión. ¿En la radio? ¿DJ de radio? No, mira lo que te iba a preguntar. No, gente que aparentemente no tiene nada que ver con el sector de los DJs y de la música electrónica, actualmente se están subiendo a las cabinas y están actuando como DJs profesionales. ¿Ah, sí? ¿Vale? Y ahora mismo en España hay una polémica. No, es que la semana pasada se presentó Kiko Rivera como disc jockey en Barcelona y desde entonces está habiendo una polémica increíble con este tema. ¿Tú crees ¿Quién? Que...? ¿Quién? ¿Quién? Kiko Rivera. Es... Venga. Es el hijo... Mira, Kiko Rivera es el hijo de Isabel Pantoja, que por cierto me ha dicho que quiere hacer un tema contigo, Isabel Pantoja. Que sí. No sé. Ya luego te di el teléfono de Isabel, yo. Bueno, pero, ¿tú crees que...? Mira, ¿puede la gente...? Sí. Puede tener gustos en músicas, ¿sabes? Y en English we call it selector. Toda la gente puede tocar discos que le gustas. Y si la gente está feliz. ¿Tú crees que de verdad bien. Desprestigian? Pero no es un selector, no es un DJ. Es una cosa totalmente diferente, ¿sabes? Se necesitan muchos años para saber hacerlo como lo hacemos nosotros. No es así, vale. Oh, ok, ¿sabes? No es así. Ya. Eso es selector, ¿y por qué no? Pero es un otro trabajo. No es trabajo, es un hobby. Pues muchas gracias. Oye, David, ¿puedes mandar un saludo para el millón de seguidores que tienes a través de Loca FM que escuchan tus canciones? Amigo, háblame despacio, no te entiendo. ¿Puedes mandar un saludo para ese millón de personas que te escuchan a diario tus canciones en Loca FM? Un saludo... perdona. Un saludo a... ok. Soy David Guerra, un saludo a Loca FM. Gracias. Pero no puedes imaginar lo que es hacer entrevistas en español para mí. Es súper difícil. Hola David, perdona, va a ser en español también la pregunta. Okay. Pinchas en Ibiza, presentas el disco en Madrid. ¿Has pensado alguna vez en colaborar con algún DJ o artista español o española? Pero mira, la primera vez que tenía un suceso internacional, que he tenido un suceso internacional, estaba con un remix de Wally López, Just a Little More Love. Es una cosa que he hecho ya. Tenéis muchos DJs que están muy buenos, ¿se dice? Que son muy buenos. Ah, ok, tengo caro la hora, es verdad. Bueno, la última pregunta. Vale, hola David, soy Cristina de los 40 principales, también soy radio DJ, espero que me entiendas, voy despacito, ¿vale? Sí, sí, no, perfecto, te entiendo. Que te quería preguntar... No sé por qué te entiendo más tú que él. Bueno, pues yo quería primero la enhorabuena por el discazo, por el pedazo de disco que has hecho, y te quería preguntar qué sueño le queda por cumplir a David Guetta en el plano profesional. ¿Te queda algo que digas, necesito pinchar en tal sitio? Ok, ahora mi sueño no es, ¿sabes?, de vender 1 millón más de discos o tocar en este sitio o este sitio. Mi sueño es que puedo tener inspiración siempre así como tengo ahora, porque... para mí, lo que es fantástico con música es que se puede aprender siempre, siempre, siempre. Pero es esta motivación para trabajar mucho, mucho como estoy haciendo. Viene con inspiración y
Y espero que mi sueño es que me dure toda la vida. Ese es pues mi compartimos sueño. Tu sueño, ¿eh? Que te dure toda la vida. Gracias. Y también, no, si un sitio donde quiero pinchar, le hemos dicho con mi amigo que está aquí, que se llama Giorgio, que hacemos música juntos. Un día queremos hacer un concierto en el Space. Porque mira que este álbum, el álbum electrónico, es un álbum para aliens. ¿Cómo se dice aliens? Para extraterrestres, ¿no? Entonces, me parece normal que me vaya a pinchar en el Space para los otros. Porque me esperan para la música de este álbum. Sería genial. Muchas gracias. A ti. Hi, David. Nice to meet you. I am from Spain and we have a website in Spain. And we play and used to use interviews with urban artists from America. But I like to start with you, with all the radio say, hey, they are putting your music on the radios. But in Spain, pop music is on the radios, but not urban stuff. So what do you think about that? Because not artists like Chris Brown and Lil Wayne and this artist is not playing in Spain. So I know. This is so crazy, actually. You know, it's really funny because sometimes I don't even want to say who, you know, but you know, in America, the artists, and even in the rest of Europe, the artists that are on this record, they're really huge, you know. And sometimes I'm speaking with my record company or even journalists, and they're like, yeah, you know, you're gonna make this artist really famous in Spain. And I'm like, excuse me? Because we're talking about people that are so big, but it's very true what you say. Urban music is not very big in Spain, and house music culture is very big, because I think you're one of the best party people on the planet. I don't know, this is a mystery to me. And of course, for me, the fact that I was creating this bridge between urban music and electronic music, for me, in the rest of the world, was helping electronic music. But maybe in Spain it's different. It's helping urban music, which is really crazy. But it's, you're right, it's true. Dice que no se lo puede creer, que no puede creer que haya artistas tan grandes en los Estados Unidos y que aquí no lleguen, y que sobre todo lo que él piensa es que a lo mejor, al igual que allí los artistas que tocan urban ayudan a la electrónica, maybe a lo mejor aquí es al revés, la electrónica ayudando a los artistas urban. You're so good. You make my sentence so short. You should be with me all the time. Bueno, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Adiós.